Si quieres ampliar información sobre el tema del narcisismo, tienes a tu disposición en Amazon mis libros. Cómo reconocer a un narcisista, en donde damos una descripción precisa de este perfil. El contacto cero, que es la técnica definitiva para alejarse de un narcisista. La piedra gris, la polémica técnica para convivir con un narcisista. La madre narcisista y una explicación de las secuelas que dejan en sus hijos y que arrastran a lo largo de su vida, y la dependencia emocional, doloroso trauma muchas veces provocado por el narcisista. Puedes encontrar todos estos libros en Amazon escribiendo en el buscador Antonio de Vicente. Todos conocemos a la típica persona que presume de leal y fiel y después, por detrás, anda engañando a su pareja. Todos sabemos de personas que tratan de seducir a cualquier persona del sexo contrario o incluso del mismo sexo que se les pone a tiro. Podemos pensar cualquier cosa de un sujeto así, desde que es un gigoló a que no tiene sentimientos o que es un sinvergüenza. Pensemos lo que pensemos, lo cierto es que este tipo de personas parecen abundar en nuestra sociedad, ya sea por la idea de que podemos tenerlo todo como y cuando queramos, o ya sea porque nos hemos vuelto más tolerantes con la infidelidad. Una posible explicación es que nos hayamos topado con una persona narcisista. Estas personas se situarían en los puntos distantes de la escala, donde en un extremo tendríamos a una persona de pobre autoestima y bajo amor propio, que sería el narcisista vulnerable, y en el otro extremo tendríamos al sujeto que se ama a sí mismo por encima de todas las cosas, que es extrovertido y agrandado, y que sería el narcisista grandioso. En el medio estarían incluidos todo el resto de las personas. Si bien el narcisista, como destructor de las relaciones y de las parejas, puede utilizar muchas estrategias para dominar al otro, como el chantaje emocional, la violencia emocional, psicológica y física, aquí nos centraremos en una de ellas, la infidelidad. El narcisista utiliza la infidelidad como una forma de afirmarse y sentirse superior a los demás. Él puede permitirse tener las parejas que quiera porque se siente por encima de las ideas de pertenencia del otro, típicas de las relaciones normales de pareja. Aquí os presento 5 razones o autojustificaciones que emplea el narcisista para persistir en sus infidelidades. En primer lugar, las personas narcisistas necesitan al otro, pero no porque lo amen, sino porque se aman a sí mismos, o al menos necesitan creer que se aman. Partiendo de esta base, se puede entender que los narcisistas utilicen diferentes métodos para sentirse queridos y admirados por encima de todas las cosas. Este tipo de personas suelen usar al otro, ya sean compañeros, subordinados, amigos o familiares y, por supuesto, a su propia pareja. Los utilizan para su propio beneficio y de este modo no los ven como alguien, sino como algo. Un objeto que pueden utilizar a su antojo y para su propio beneficio. Lo que tratan de conseguir con esto es que la persona que escoja para compartir su vida dependa permanentemente de él, en el sentido de que debe admirarle, necesitarle y valorarle por encima de todos los demás. Necesitan vivir constantemente en el enamoramiento, pues esta es una fase casi de adoración. El problema es que la pareja, por muy enamorada que esté, tenderá a ir separándose poco a poco y se hará cada vez más independiente, lo cual no deja de ser el proceso normal de todas las relaciones. Sin embargo, un narcisista no puede soportar esto porque lo que ellos desean es dominar al otro, ser el centro del mundo. De ahí que puedan recurrir a la infidelidad cuando ya no sienten que son un dios para su pareja. Al fin y al cabo, su objetivo no era sentirse bien en la relación, sino reforzar su autoconcepto hasta el punto de sentirse únicos a través de palabras y miradas de la persona que tienen al lado. En segundo lugar, necesitan saber que siguen estando en primera línea. Si no era suficiente con ser el centro de atención o con tener a alguien que los adore, este perfil de personas
necesita sentir que no envejece, que es el más guapo o más guapa, que aún puede conseguir aquello que se proponga. Esa necesidad de sentirse el más apto por encima de todas las cosas llevará a la persona a buscar ese reconocimiento por todos los lados. Seducirá por el simple hecho de demostrar que puede hacerlo, incluso si hace falta seduciendo a la pareja de sus amigos. El respeto queda en un segundo plano porque su necesidad más grande es demostrarse a sí mismo que es un ser superior. El narcisista trata de ser el eterno joven y su carácter seductor le confirmará que sigue estando ahí. Por eso el narcisista se va cuidando a lo largo de los años. Es de vital importancia para él mantener ese estilo seductor. En este aspecto no cambian con el paso del tiempo. Pretenden seguir seduciendo a pesar del paso de los años. En tercer lugar, necesitan ponerse metas y alcanzarlas. No por el hecho de querer disfrutar de ellas, sino por la razón de demostrarse a sí mismos que son los mejores. Si esto lo aplicamos a las relaciones, se puede intuir que las personas narcisistas conquistarán para demostrarse que nada ni nadie se les resiste. De ahí que busquen constantemente nuevas personas con las que mantener relaciones. Las conquistas serían para ellos meros trofeos que acumular en su crecido expediente amoroso. Aquí aparecería el complejo de Don Juan que sufren la mayoría de los narcisistas, en donde en su actividad amorosa lo más importante sería el número de víctimas obtenidas. En cuarto lugar, el miedo al abandono o a ser ellos los engañados puede ser otro de los factores que lleva al narcisista a ser infiel de manera sistemática. Puede parecer extraño, pero una idea muy repetida entre las personas infieles es que si me abandonan cuando yo he sido infiel, tampoco es para tanto. Es una especie de ataque preventivo, una forma de proteger su autoimagen. Me dejó por otro, pero yo en realidad ya la engañaba antes. Otro factor que influye en el miedo al abandono es la inseguridad real del narcisista, ya que aunque da una apariencia de seguridad tremenda, detrás de ella se esconde una profunda falta de confianza en sí mismo. El narcisista es consciente de que el paso del tiempo afecta a su capacidad para seducir y necesita probarse continuamente, demostrarse que pese al transcurrir de los años siguen siendo hábiles seductores. En quinto lugar, por último, indicar que muchas veces el narcisista busca a otros individuos con personalidad dependiente para asegurarse un refuerzo constante de su propia valía. Una persona dependiente puede pasar por alto las infidelidades o pensar que se está imaginando las cosas, justificando conductas que indiquen el engaño. Lo cómico es que si esta pareja decide acabar la relación y quizás empezar con otra persona, el infiel narcisista puede enfadarse muchísimo o caer en una profunda tristeza. En el fondo, no puede admitir que alguien le engañe porque esto es otro golpe de realidad que pone frente a sus ojos que él o ella no es tan especial, tan superior ni imprescindible como ellos se creían. También el hecho de que busquen individuos muy dependientes les produce una emoción dual. Por un lado se sienten satisfechos de que alguien dependa de ellos, pero por otro lado sienten el hastío y el agobio que provocan las personas muy dependientes, y esto también les empuja a nuevas conquistas ya que dan por segura la relación anterior. Como conclusión, hemos de indicar que la infidelidad es algo consustancial con el narcisista y que todas estas razones que hemos visto lo empujan de manera inexorable a la aventura de probarse continuamente que siguen siendo buenos conquistadores. Soy Antonio de Vicente. Si te ha gustado este vídeo, puedes dar a like y si aún no estás suscrito, puedes hacerlo en la parte inferior. Si deseas hacer algún comentario o sugerir algún tema, puedes hacerlo en la casilla de los comentarios. Recuerda que este es un espacio abierto y que siempre son muy bien recibidos todas las experiencias que hayas tenido y todas las opiniones que tengas al respecto. Estaría encantado de que las compartieras con nosotros. Muchas gracias a todos y que seáis realmente muy felices.